Casa de Ezequiel Piovi, el jugador de Liga Deportiva Universitaria que renovó por 4 años y medio con el conjunto que dirige Pablo Marini, así que lo vamos a recoger aquí en Liga TV gracias al Mazda CX-5 en un día con Ezequiel Keke Piovi. Ahí se va a subir Keke, así que me voy a bajar y en un ratito lo vamos a estar saludando al jugador de Liga Deportiva Universitaria. Espérenos. Bueno, así que nada, cambiamos de locación, me he entregado el mate y de esta manera me toca hoy deshebar el mate con el agua caliente. ¿Qué te parece el carro, amigo? Excelente, todo excelente. Bueno, ¿no? El agua caliente, a ver cómo lo abro. Vaya a generar alguna... Es muy bien. Después vamos a estar ahí rumbo a Pomaski para el entrenamiento de Liga Deportiva Universitaria, en lo que significará una semana de trabajo para lo que serán las distintas competencias. Así que nada, creo que el primer matecito para que comiences bien tu día, amigo. Sí, no, ¿no eres de camarón? ¿Cómo llaman en Argentina a los que manejan como el pichón, así medio nervioso y todo lo demás? Acá les decimos camarones, ¿verdad? No tiene nombre. ¿No tiene nombre? Mal chofer y nada más. A ver, ¿con qué música le metemos del inicio, señor Ezequiel Piovi? Y vamos con un poquito de rock. La Vela Puerca. La Puerca. La Vela Puerca. La Vela Puerca. La Vela Puerca, la vamos a poner. Aquí tenemos Zafar, va a escampar el viejo para no verme más. Arranquemos con Zafar. Bueno, acá le vamos a poner a la canción que decidió nuestro amigo Ezequiel Piovi. ¿Qué más, Keke? ¿Todo bien? Todo bien, Pichón. ¿Feliz de los 4 años con Liga? Sí, la verdad que contento. Bueno, acá metemos ahora sí la Vela Puerca y de esta manera arrancamos nuestra travesía de un día con... ¿Qué hora te despiertas habitualmente, amigo? Y a las 7 más o menos. ¿7 de la mañana? Sí. Epa. Tenemos que estar a las 8:30, así que salimos hasta ahora. Claro. 7 de la mañana. Muy bien, porque el profe Marini es de las personas más puntuales que conocemos, ¿no? Tenía buen cinturón, muchachos. Sí, a ver, ayúdame teniendo. Y es de, básicamente el cinturón de seguridad para que ya no... Ve, ahí está. Ahora sí, muy bien. Ahora sí, vamos a arrancar este viaje con Ezequiel Piovi. Te decía, arrancas a las 7 de la mañana, ¿no? Arranca tu día. Desayunas en el complejo, ¿no? No creo que desayunas acá, ¿no? Desayunamos en el complejo, Ya, en el complejo de Pomaski. Y acá, o sea, te despiertas, una duchita y de una directo al complejo. Sí, no, por lo general no me baño en la mañana, no me gusta bañar en la mañana. ¿Ah, sí? No, ¿Por cábala, por miedo? No, por frío. ¿Por frío? Y eso no, que acá... No, me levanto. El frío no es tanto como el que lo tienes allá en tu país. Gracias. Desde acá es un frío, y más aún acá que vives en el sector de Cumbayá. No me gusta regalar nada de sueño, el sueño tampoco me gusta regalarlo. Si puedo dormir 15 minutos más, no. ¿Y qué hora es de dormir, Piovi? O sea, ¿qué hora arranca evidentemente tu hora de sueño? ¿A qué hora me voy a acostar? Ajá. Y me acuesto tipo 10:30, pero hasta las 12 me pongo a mirar algo de tele, bueno, me duermo antes. O sea, te duermes apenas 6 horitas máximo, ¿no? Sí, 7, sí, aproximadamente 7. ¿Y eres de para conciliar el sueño de meter alguna serie, de ver algo en Netflix? Sí, de, sí. ¿Con sí, qué serie estás enganchado ahora? Ahora estoy con Loki, la de Marvel, la nueva de Marvel. Ah, mira tú. ¿Y eres de ver solo o te acompaña tu novia? Para verla. No, te veo con ella, muchas. Por ejemplo, ahora cuando estoy acá en casa miro con ella, pero después cuando estoy concentrando y eso miro solo. Mira tú, bueno, vamos a servirte un poquito más de mate. ¿Este es amargo o tiene algo de dulce? No, amargo. Muy bien, ahí estamos entonces. Bueno, hemos agarrado ya la autopista, la interoceánica, para llegar al centro de alto rendimiento de Pomaski para iniciar una nueva jornada de trabajo en Liga Deportiva Universitaria. Me pediste rock, ¿eres de mucho de rock, poco de cumbia? ¿Cómo es de tu criterio musical? De todo un poco. Cuando estoy más solo en casa, más tranquilo, soy el rock. Pero después ya en la concentración, en club, el cumbia o cuarteto. ¿Y qué significa cuarteto? O sea... Bueno, cuarteto es un estilo musical
viene de la provincia de Córdoba, argentino. Y es similar, así movido para bailar. Oye, ¿y te has acostumbrado a la música ecuatoriana? A lo que te ponen los chicos a nivel de los ecuatorianos, Billy Arce, Moisés Corozo, sí, la sí, salsa. Sí. No, me gusta también. Mete mucha salsa, bachata, a veces meten algún vallenato, creo que es. Claro. ¿Y te gusta o no te gusta? Me gusta? Sí, me gusta. Me dicen que estás con el volumen muy bajo de la radio, así que ahí tienes el teléfono. Perfecto, un poquito ahí para escuchar la vela puerca. Muy bien. ¿Piovi es tranquilo o es de estar también ahí en el show de vestuario? No, yo soy tranquilo. Sí, ¿no? Sí. Se nota que eres muy tranquilo, Keki. A ver, acá estamos en el semáforo. Acá baila muy bien acá. ¿Y qué tal baila, compañero? ¿Baila Piovi? No, soy un desastre. ¿Ah, sí? Pero a tu novia le gusta bailar. Sí, pero no, yo soy malo. ¿Y cómo la conquistaste? A mí también me gusta, pero soy malo. ¿Y no la conquistaste bailando? ¿O cómo fue el tema? A ver, cuéntanos de ese pequeño detalle. No, nos conocíamos de chico con Maca. ¿Ah, sí? Sí, ella jugaba al hockey con mi prima y yo en un momento me juntaba muchísimo con mi prima que tiene mi edad, y nos ha juntado su grupo de amigos con mi grupo de amigos y así la conocí. Después por un tiempo dejamos de hablar y ya más grande nos volvimos a juntar. ¿Qué te iba a decir? Allá en Argentina es mucho de jugar al hockey, ¿no? A lo que ahora recientemente en los Juegos Olímpicos veíamos con las Leonas, por ejemplo. ¿Ella jugaba en algún club o...? Sí, jugaba en Citas, que es un club ahí cerca del barrio donde vivimos con Maca. Pero sí, es el deporte popular, más popular para las mujeres, ¿no? Obviamente. ¿Y Piovi, aparte de jugar al fútbol, alguna vez se animó a jugar a otra cosa o nada que ver? No. Siempre el fútbol. A ver, vamos sí, a... Sí, juego a... Mis amigos juegan mucho al pádel. Ah, al pádel. Sí. ¿Y tú juegas al pádel? A mí me gusta, pero... Acá por tu casa hay lugares de pádel, sí, ¿no? Sí, sí. No, me gusta, pero también soy malo. O sea, me gusta más ir a verlo a ellos que jugar yo. Bueno, empieza a salir el sol y nosotros nos vamos a trasladar a la infancia de Piovi. Nos vamos a ir hacia los años en los cuales eras un niño. Y te pregunto, Keki, ¿cómo estaba constituida tu familia con un hermano que también se inclinó por el fútbol? Danos ese recuerdo de lo que significaba Piovi a nivel de la infancia. ¿Cómo fue tu niñez en Argentina? ¿Cómo fue? Cuéntanos. Ah, bien, la verdad que por suerte mi papá siempre, tanto a mí como a Gonza, nos acompañaron en todo, haciendo esfuerzos bárbaros. Nos iban a buscar al colegio, nos llevaban a entrenar, mi papá trabajaba y la que hacía todo eso era mi mamá. Capaz que mi hermano entrenaba a la mañana por, viste, las edades en inferiores, cuando son más chicos, mamá le toca entrenar a la mañana y después vas creciendo y pasa a entrenar a la tarde. Y hubo un momento que entrenaba mi hermano a la mañana y yo entrenaba a la tarde. Y mi mamá iba, volvía. Pero yo lo disfruté mucho. También, bueno, tenía eso de que compartía con mi hermano el tema del fútbol, así que nos la pasamos jugando al fútbol en casa. ¿Cuántos años de diferencia tiene Gonzalo a Ezequiel? Yo soy más grande. Ah, eres más grande. Yo le llevo 2 años. Ah, mira tú. ¿Y en la escuela compartieron escuela, colegio o no? Sí, compartimos colegio. ¿Jugaron alguna vez en la selección del colegio? ¿O no es mucho allá el interescolar, intercolegial? Sí, hay campeonatos, de hecho... Mi papá es profesor de educación física, trabajaba en el colegio donde nosotros fuimos la gran mayoría del tiempo. Bueno, a mí te cuento una anécdota, también tocó jugar un campeonato representando el colegio, que llama, no sé si está acá, era una copa llamada Fox Kid, que era de unos dibujitos, era de dibujitos Fox Kid, y se jugaba el campeonato. El campeonato arrancaba interescolar. Por la zona, digamos, por la zona de Buenos Aires donde estábamos nosotros, que es la zona oeste. El que ganaba pasaba a jugar la interzona, o sea, con los ganadores de zona norte, zona sur, capital. Okay. Y después pasábamos a jugar el nacional, que ahí venían de jugar los ganadores de cada provincia. Y nosotros con el colegio, mi padre era el técnico, ahí estaba acomodado ahí. salimos campeones, me acuerdo, de a nivel nacional. ¿Ya? Y fuimos a representar a Argentina.
a Francia, a un mundial donde jugaban casi todos los países. Nosotros, o sea, salimos campeones con el colegio. ¿Y te fuiste a Francia? Éramos todos compañeros del colegio y nos fuimos a jugar fuimos creo que 10 días a Francia a jugar un mundial. ¿A París? Representando a Argentina. Mira tú, ¿a París fueron? Mm. Qué linda anécdota. O sea, básicamente el puesto con tu papá, parte de tus condiciones, siempre te ponía él ya como técnico de volante de marca y Gonzalo atrás en defensa. ¿O no, era? Gonzalo no jugaba, porque era más chico, dependiendo la. ¿Ya? Pero bueno. Esa fue una anécdota también. Yo estaba con mi compañero. ¿Cuántos años tenías para haber llegado? Yo tenía 12 años. Tenía 12 años y ya fuiste a Francia a jugar un torneo. O sea, ya se inclinaba todo a lo que iba a ser tu carrera. O sea, siempre dijiste, Keki, voy a ser futbolista desde un inicio en todo lo que nos estás contando. Sí, no, a mí siempre. Yo a todo eso, ya a esa edad, ya estaba en Vélez. Yo estaba entrenando en Vélez. ¿Cómo entraste a Vélez? ¿Estás cerca de tu casa, Liniers? Sí, estaré a 15 minutos en auto, estábamos 15 minutos, en colectivo un poquito más. Pero sí, Vélez estaba relativamente cerca de casa y no, me fui a probar. Fui a una prueba de chiquito, creo que tenía 10, 11 años cuando me fui a Vélez. Y ahí quedé. ¿Y las clases, Keki? No, el colegio siempre. Pero eras bueno, te gustaban los números. Nunca me costó. ¿Nunca? El colegio no, por suerte. Por ejemplo, acá hablamos de que quizás una de las materias más resistidas por los jóvenes son las matemáticas, porque a veces es un poco complejo los problemas y todo lo demás. ¿A ti te costaban los números o no te costó nada? No, la que me costaba era, por ejemplo, más inglés. Inglés, inglés. Sí. Con inglés sí es un desastre. Pero imagínate que tu novia es profesora de inglés. Pero bueno, te tenía que elegir bien. Muy bien, acá vamos con Piovi recordando su infancia. Y vamos a hablar un poquito de, mientras toma su mate, de lo que fue Vélez, ¿eh? De lo que fue el inicio con Vélez. Te topaste con varios jugadores que están en la actualidad. Me parece Lautaro Gianetti es un amigo tuyo, ¿no? El zaguero de Vélez. Sí, el Lautaro más chico que yo. Lo conozco porque, bueno, en el mismo club y te entrenamos en horario parecido porque también somos similares de edad. Él vino ya de más grande, yo estuve, creo que 12 años, estuve en el club en Vélez haciendo las inferiores. Y Lautaro vino de más grande y, bueno, tuve con él la posibilidad de jugar en lo que sería la reserva de Vélez. Y en la reserva estuviste, curiosamente, sin debutar nunca en el equipo de primera, más bien solo estuviste en las inferiores y en reserva, ¿no? Claro, sí. Sí, yo en Vélez, bueno, tuve 12 años, de los cuales los últimos 2 años que estuve en el club estuve en la reserva, el último año como capitán ahí del equipo y nunca tuve la posibilidad de debutar. Estuve en una época. ¿Qué faltó para debutar? No, la verdad es que no sé qué fue lo que faltó. Sí, estuve en una época en la que el club estaba muy bien. Estaba de técnico en ese momento el Tigre Gareca, que tuvo una continuidad de varios años en el club, un proceso en donde se hizo las cosas muy bien. Y nada, la posición mía estaba media sobrepoblada. Me costó y nunca pude llegar a debutar, así que me fui del club. No, y después de Vélez estuve 6 meses parado sin club. ¿No pensaste en dejar el fútbol esos 6 meses? Sí. Estuve parado sin club 6 meses. ¿Y cómo conjugas? Y acá las personas que nos deben estar viendo deben decir qué difícil conjugar el aspecto mental, porque te quedas sin tu club de siempre. Casi 6 meses sin jugar, con la incertidumbre de saber si es que debe seguir jugando o no. ¿Cómo lo matizaste? No, la verdad que es duro. Pero bueno, yo ya a esa edad más todavía sabía que quería jugar al fútbol. ¿Sí? Y sabía que venía de un club de inferiores de lo mejor de Argentina. Y que nada, si no era en primera división iba a tener que bajar al ascenso de categoría para jugar. Yo estaba
seguro de que lo iba a hacer porque sea donde sea yo quería jugar al fútbol. O sea, es la convicción, ¿no? Que uno le puede decir a los chicos que quizás algunos botan la toalla, no hacerlo, ¿no? Porque si tienes las condiciones y si tienes la cabeza conjugada a tu aspecto deportivo, échale para adelante. Sí, sí, obvio. A ver, es difícil porque, no te voy a mentir, es difícil estar entrenando 6 meses. Ya en Argentina hay muchos centros de alto rendimiento para jugadores libres, como en ese caso estaba yo. Y nada, estuve entrenando 6 meses con ellos, que la verdad que te súper bien. CIFA se llaman los chicos libres. Estuve entrenando 6 meses con ellos. Y después llegó el mercado de pases de invierno en ese momento, que fue aproximadamente junio, julio. Y no me salía nada, y no me salía nada, y no me salía nada. Oh, qué difícil. Y me llamó un compañero que yo había tenido en inferiores en Vélez, que hacía 3 años que se había ido del club. Y me dice, mirá amigo, me dice, yo me voy a ir a... Me llamó un representante, me ofreció la posibilidad de irme a jugar a la Serie C de Italia. Me dice, están buscando otro, yo te recomiendo a vos. Y bueno, después decidí vos. Y bueno, me llamó el representante este y me dijo, mirá, está esta posibilidad. Me dice, lo único que me tenés que decir ya, sí o no. Me dice, porque cierra todo. ¿Y decidiste ir de Italia? Y yo no tenía otra cosa, o sea, era o irme a Italia o dejar el fútbol. Miren el mate. Yo tenía 19 años y nada, decidí irme para Italia, a probar suerte allá. ¿Y cómo te fue en Italia? No, dentro de todo me fue bien. El debut como profesional lo hice allá. Ah, mira tú, eso no sabíamos. De hecho, a ver, la típica y la cómoda, analizas la hoja de pase, dónde, por dónde pasó Piovi, y no aparece Italia. Y pasa que era un equipo de la Serie C, dentro de todo un equipo conocido, se llama el Messina. Ah, no, yo lo he escuchado, el Messina. Estuvo mucho tiempo en primera y allá en Italia, si no cumplís con los pagos y demás, directamente te descienden. Claro. Pregúntale, bueno, a varios clubes del Parma, por ejemplo. Bueno, la Juventus. El Messina creo que desciende el mismo año que desciende la Juventus. Pasa, bueno, la Juventus, por ser Juventus, lo mandaron a Serie B y el Messina lo mandaron a Serie D. Y cuando yo fui, estaba subiendo recién. Tenía un estadio para 45.000 personas, un estadio hermoso. ¿Y debutaste? Y debuté ahí en la Serie C de Italia. Jugué 3 partidos, tuve 9 meses allá. Y después me volví. Ahí estuve en Fénix y ahí me voy al Almagro, que sería B Nacional. ¿Fénix en Uruguay? No, Fénix en Argentina. O sea, hiciste toda la categoría de ascenso para llegar al Almagro y no te tocó nunca estar en la Serie A de tu país. El único paso que tuve por Serie A fue antes de venir a la Liga, en Arsenal. En Arsenal de Sarandí con Rondina. A ver, mientras cerramos este tema informativo para meternos más en lo que es la vida de Piovi y algunas curiosidades, esa anécdota que nos contaba de niño en París, y estamos rumbo al complejo de Pomaski, y te pregunto, ¿cómo va el carro? ¿Está manejando solo, no, este Mazda? Sí, no, se maneja solo. ¿Habías manejado el carro de Gavarini ya? No maneja el auto. ¿No te deja? ¿No te presta el carro? No, mira, a mí me gusta ir de ahí al lado, todo haciendo mate. Ah, muy bien. Gabe es de cantar, ¿no? Gabe, y le gusta ir a verlo, sí. Sí, vamos, por lo general en la mañana nos vamos rotando con Lucas, con Gabe, y vamos los tres juntos charlando un poco. Hicieron una linda amistad. A ver, llegas al Almagro, danos parámetros cortos de lo que fue Almagro, de lo que fue Arsenal, y de lo que fue llegar acá a Liga. Me imagino que fue un golpe importante en el crecimiento futbolístico, porque estás en clubes que no son del todo grandes y llegas a un club grande. O sea, eso debe haber sido también algo especial en tu vida y que siempre lo buscaste. Sí, siempre. Creo que desde que llegué lo dije, que para mí Liga era el paso más importante en mi carrera. Porque vamos a decir, como te contaba hace un rato, hice toda mi carrera en el ascenso, me costó mucho llegar a la primera división del fútbol argentino. Tuve un pequeño paso que fue por Arsenal, que fue un año, y me salió esta posibilidad de venir a un equipo grande como Liga, de jugar Copa Internacional. La verdad que un cambio radical en mi carrera. ¿Y a tu hermano le costó igual que tú, o él
fue quizás tuvo la suerte de enrolarse en la primera división, porque para quienes no lo conocen y nos están observando, Gonzalo Piovi es uno de los defensas titulares del campeón de Argentina, ni más ni menos como Colón de Santa Fe, y uno de los grandes baluartes del título del equipo de Eduardo Domínguez. ¿A tu hermano le costó o no? A Gonza le costó, pero diferente. Él tuvo la posibilidad de debutar, hizo también las inferiores en Vélez, tuvo la posibilidad de debutar en primera con Gareca. Y nada, cuando se va a Gareca del club, el técnico que siguió le dijo que no lo iba a tener en cuenta. Él era chico todavía, se va ahí del club y ahí va, pasó de ir de la primera de Vélez a la reserva de Argentinos Juniors. Y nada, le tocó pelearla de nuevo ahí en Argentina Juniors, y bueno, después volvió a jugar en primera en Argentinos, ascendió con Argentino, pero siempre se mantuvo ahí en primera, un año solo en B Nacional. Ahora, yo me imagino el sueño de tus padres quizás es verlos a ambos en algún mismo club enfrentándose. ¿Te has imaginado jugar algún partido, por ejemplo, Liga clasifica un torneo internacional, Colón está en la Libertadores del año que viene, y por qué no cruzarse? ¿Sería un sueño o no sería un sueño para Piovi? Sí, para los sí, sería lindo. Ya tuvimos la posibilidad de enfrentarnos el año pasado, en el anterior, ¿en Arsenal? En Arsenal, Defensa y Justicia. Él estaba en Defensa y Justicia, yo en Arsenal. ¿Y qué sensaciones fue? ¿Cambiaste la camiseta? ¿Te tomaste las fotos que deben estar en la sala de la casa de papás? Sí, sí. Fotos nos tomamos, camiseta no cambiamos, porque siempre nos regalamos la camiseta del club donde estemos. ¿Y qué dice Gonzalo de la camiseta de Liga? ¿Le gustó o no le gustó? Sí, sí, le gustó. ¿Sí? Le gustó. Pasa que le tengo que pedir un talle más grande, ¿viste? Porque es más grandote. Claro, claro. Tú eres el pequeño de la familia, yo soy, ¿no? Sí, chiquitito. ¿Tú tomabas la sopa o no tomabas la sopa? Sí. Yo sé cómo. Era el que más comía. El que más creció fue el otro. Bueno, vamos entrando ya a la ruta acá, que es rumbo a Pomaski. Hablamos de comidas. ¿Piovi es de asados, es de pollo? ¿Cuál es el plato predilecto? Porque aparte, Piovi es de los que cocina, ¿no? Eres el que prepara el mate y todo lo demás, pero es el que cocinas en el grupo. Sí, sí, la verdad que me gusta, eso lo saqué más de mi papá, que siempre le gusta la cocina. Y a mí también. Así como me gusta la cocina, me gusta comer. pero sí, me gusta la cocina, me gusta mucho la parrilla. Me gusta meterme en la parrilla. ¿Y te has animado a algo de acá, de la cocina ecuatoriana? ¿O eres poco de probar? ¿No te metiste un encebolado? He probado, pero no lo cociné. ¿No lo cocinaste? No, ¿y te gusta la cocina de aquí o no? Sí, me gusta. El ceviche es algo que les encanta, ¿no? A los argentinos. Sí. El ceviche me gusta mucho. A ver, cuidado que ahí hay un radar. Que Piovi lo conoce y están los... Bueno, igual en el Mazda vamos como indica la ley, ahí suavecito, aunque este carro, si le metes turbo, de seguro... Arranca. Acelera de cabeza. Oye, Keki, ¿y el verde? ¿Te gusta el verde? ¿El patacón? ¿Lo que comen mucho los jugadores ecuatorianos? ¿La yuca? La yuca sí. ¿Sí? La yuca sí. ¿No te gusta el verde? No, el verde más o menos. Qué locura, ¿no? Un majado imposible. No. Pasa que acá el majado, por lo general, yo sí lo pruebo, las cosas que pruebo las pruebo en el club. ¿Por seguridad? No, porque lo hace la cocinera y es de confianza. ¿Qué le meten en el desayuno ahora? Pero a veces hay majado y eso. Pasa que si yo llego a comer majado y me llega a caer mal, después en el entrenamiento no puedo entrenar. Claro. Entonces me es complicado probar. Así como estamos en competencia. ¿Qué desayunas de siquiera? Huevo revuelto, fruta, mate. El mate. No, el mate no siempre. Faltar, ¿no? El mate no me puede faltar. Es increíble, ¿no? ¿Concentras solo o concentras con alguno de tus amigos argentinos? No, cuando estamos acá, cuando concentramos acá en Pomaski, concentro solo. ¿Concentras solo en Pomaski? Sí, en Pomaski concentro solo. ¿Y te gusta no concentrar con nadie o prefieres tener algún compañero? No, me gusta... En realidad me siento cómodo con las dos, yo no soy de tener problemas. Okay. Pero bueno, igual acá, o sea, concentro solo, pero estamos todo el tiempo con los chicos, que nos juntamos a charlar, cada uno con su mate, tomando mate. Claro. Pero después a la hora de irme a dormir, estoy en la habitación y estoy solo. Mientras
te serví el mate. Sí. Y acá lo vemos. Está la imagen de Riquelme y del Diego. Son tus ídolos. Falta la de Messi ahí, ¿no? falta la de Leo, claro. Sí. Y la de Homero. Y la de Homero. Son mis ídolos. Bueno, el Diego mucho. No vivencié los partidos en vivo de él. Pero tienes foto con Maradona, ¿no? Tengo foto con el Diego. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo fue la foto con Maradona? Cuando fue técnico de Gimnasia, me parece. Cuando fue técnico, sí, el año que yo jugué con Arsenal, lo enfrentamos. Y terminó el partido y me crucé toda la cancha para ir a saludarlo al Diego, ¿no? Oh, qué locura. ¿Y lo pudiste abrazar? ¿Cómo fue el tema? Hay muchos de tus compatriotas que me han dicho, Pichón, acercarse a Maradona es sentir una energía distinta en una persona. ¿Te pasó lo mismo? Y estás abrazando a Dios, para nosotros Dios. ¿Sí? Sí, fue... ¿Qué sentiste? Porque después me imagino te temblaban las piernas y... Sí. ¿Quién te tomó la foto? ¿Buscaste a alguien? No, la realidad es que la foto, o sea, no es que me pude parar al lado de él y sacarme la foto. Porque justo había terminado el partido, habíamos ganado nosotros en cancha de Gimnasia, el Diego estaba caliente. Claro. Pero bueno, así todo, me crucé toda la cancha para ir a saludarlo, lo abracé. Y en el momento ese que termino el abrazo, que giro, un fotógrafo enganchó la foto. ¡Qué suerte! Sí. Ese fotógrafo se merecía que le entregues un pesito. Sí, es que el primer día de entrenamiento con Arsenal, al día siguiente, cayó el fotógrafo al club, con todos los cuadros, todos con las fotos de Maradona, y empezó a venderlo a todos. A ver, y después con Riquelme, que es el otro que sale en la foto, ¿tuviste bueno, alguna experiencia con Argentinos Juniors contra algún equipo? No, me lo enfrenté a él, sí, cuando cumplí 18 años. Riquelme siempre fue mi ídolo de chiquito. ¿Tuviste alguna simpatía por Boca? Sí, mira, mi papá, mi abuelo era hincha de Boca y seguía a Boca, pero nada, en realidad me miraba los partidos por Riquelme. Ahora cuando se fue Riquelme Boca, empecé a mirar a Argentinos Juniors. Claro, o sea, es lo mismo que va a pasar con muchos niños que veían al Barça y que me imagino van a verlo ahora. Sí. Bueno, a mí me pasó eso con Román. Y tuve la posibilidad de conocerlo cuando cumplí 18. El regalo de mi papá fue ir a llevarme sorpresa a ver un entrenamiento de Boca y esperar a que termine para sacarme una foto con él. Ya era bastante grande, 18 tenía. El mejor regalo. Y sí. Y después... bueno, Gonza compartió en Argentinos la reserva con el hermano de Román, con Sebastián. ¿Ya? Y un día que en el verano, en las vacaciones, hicieron un amistoso. Era Sebastián con los amigos, que eran todos los chicos de reserva, contra Román ya retirado y los amigos de Román de la vida. Y jugaron en la casa de Román. Y mi hermano me dijo, no, vení conmigo, mi hermano sabe que soy súper fanático de Román. Wow. Y lo fui a ver, me dijo, tráete la ropa por las dudas. ¿Y jugaste? Y sí, faltó uno y jugué. Y jugué, yo jugué contra Román, en la casa de Román. Qué locura, qué linda anécdota. Estamos entrando ya al centro de alto rendimiento de Pomaski y te encuentras con un centro de alto rendimiento que me imagino que la primera impresión cuando llegaste de Arsenal debió haber sido increíble, ¿no? Sí, la verdad que sí. Un centro hermoso. Ahí está. No lo conozco todo, de hecho todavía no lo recorrí. ¿No? No, pero ya esta parte es hermosa. Y todavía tampoco es que has recorrido el país, ¿no? No ha existido tiempo ni para que puedas ir a ninguna playa, a ningún lado, ¿no? No, la verdad que no. Pude conocer un poco el centro histórico, pero no más que eso. Bueno, amigo, hemos llegado a Pomaski y de seguro hay muchos hinchas de liga que han podido conocer más de tu vida. Te vas a tomar tu último mate en estos momentos. Quiero que nos dejes esa impresión de haber estado en este día con nosotros, conociendo un poquito más del centro de alto rendimiento en este caso y de todo lo que ha sido tu vida. No, sí, la verdad que contento, estuvo lindo el viaje. Muy bien los mates. Sí, ¿lo hice bien? Bien, muy bien. Y nada, nuevamente a,
a entrenar. Y yo creo que este Mazda de seguro ya Piovi lo va a empezar a manejar, este CX-5, ¿no? Te queda bien aparte. ¿No? Sí. Esperemos que cumpla la gente más. Así que nada, salgamos de aquí para tener la panorámica, para dejarte ya en tu día de entrenamiento. Nada, amigo, déjale un mensaje a los hinchas de Liga que están acá con nosotros y que tienen cifradas de expectativas en ustedes en lo que va de la temporada. No, agradecerle como siempre el apoyo total. Y que nada, que hay un gran grupo, tanto humano como profesional, que va a dar todo por esta camiseta. Manejas despacio, ¿eh? Sí, tranquilo. Muy bien. ¿Cómo soy? Kiki, muchas gracias por todo. Estuvo Ezequiel Piovi acá en Un Día con En Liga TV. Gracias, Amanda. Nuestras redes sociales, en Twitter, @LigaTV_oficial, en Instagram, @LigaTV_oficial, YouTube, Liga TV Oficial, y en Facebook, Liga TV Oficial. Liga TV, siempre contigo.